Ay, Julito, sí, mire, le voy a decir algo, como dijo mi compa Pei, mejor no se joda ahorita porque después no, de... No, la retro sí puede. Mira, mira, tú porque tú estás en Pei. No, esto es todo mudo hasta allá. A puro piso quedó. Va que sí, güey. Mira que nada, cama. Pero es que nada, el profesor que tuvo le dio la clase. Cama, usted terminó y nadie vino a felicitarlo, va. No, lo felicito rápido. Pero fíjese que siento yo de que vaya. El cuñado, digo, el suegro de la dálmata, y por la camisa te digo yo, el suegro de la dálmata, prácticamente con el seco, va seco, estuvimos viendo cómo se agarraba sin miedo, ¿va? Porque uno tenía como miedito a fregarla o no sabía qué tanto rendía. Entonces al verlo él cómo la manejaba rápido, pues entonces sí dan para más estas cosas, va. Pero ya después la práctica es lo que ayuda, ya después el piececito rapidito va viendo el nivel que uno quiere y todavía falta, va, porque todavía falta. Sí, que fuera mejor si fuera de palanquitas. Sí. Pues ahorita lo que me llega. Ajá. Que vos no te das por vencido con animalitos. Pues sí. Sí, porque imaginé ya. Es que es como un juguetito, fíjese. Es como andar haciendo algo productivo, pero jugando, eso es lo bonito. Ajá, como diversión. Me desestresa, fíjese. Hablando de las cabales, me desestresa. Fíjate que cuando tenía la Sorento que la compraste, que te la iban a entregar, me dijiste vos. Sí quería tener una de estas, me dijiste. Ajá, y ahí está que ni lo usas, cabrón. Sí, cabrón. Pues sí, porque en eso vino la cuarentena y desde entonces no lo usé prácticamente. Y ya me vine a vivir acá. La Sorento, sí. Si no la ocupa, yo la puedo ocupar. Mire, media vez pague el alquiler y ocupe lo que quiera. Yo te quiero decir, hasta el día de ayer que vi yo 50 que vale para cada sucio. Ajá, ajá. No me voy afanado con pues el sí. Manito para abajo. Y haciendo aquí la vergüenza. No, y también que antes se quedaba más pues sí, va más en bancada que lo que andaba trabajando. Y ahora ya como, no tanto eso. En parte también uno sabe ya dónde se puede hundir, dónde no. Esa le va a durar porque Julio no la ha agarrado ahorita. Ah, yo creo que sí. Y todos los carros y las máquinas pesadas que tiene. Creo que ese es el único que le ha sacado, le está sacando el hombro. Es que no se arruinan casi. Es que no fuera chistoso que ahorita esa máquina no se arruinaba. Nomás venga Julio Coco, y empieza a... Cocomelo. Ahí se arruina. Ya ¿Qué es un hecho? ¿Qué le dije? Que estaba arruinando allá. Sí. Porque Camarón despacito le ponía... Este la volaba. Y la hacía para acá. Ah, digo, por el muro. El muro se la puede llevar un sol. Un accidente. Pero sí he visto que sí le encanta esa maquinita. Y está bueno que disfrute porque nosotros a veces, como en la mañana. Se puede todavía, pero si seguía planchando ya no íbamos a hacer los juegos. Así que. No, porque se puede dejar así como está este. Así de pura piso. No bajo, la verdad. Mire, también me sorprendió que esa calle le va a arreglar. Ya está arregladita, hasta allá arriba, ya está lo más. Vamos en el carrito. Vamos, el carrito. En la moto también. Y el carrito. Ahí está el carrito. No, pero ya va. Vaya, hagamos el juego mejor, pero hagamos el juego, no más tarde. Vaya. Otro día venimos a trabajar, mañana venimos a trabajar, aquí dejamos de toque todito. Pelado, sí. Porque traemos al profesional Camarón. Porque trabajando donde están hoyitos, echándole y después pasándole rapidito se arregla a mano. Y la dejamos como pieza para mí. Sí, pero qué chocolate era. Es vidrio, es plástico, epa. Ajá, friega. Pobre, y la tablita, pobre. Ya no anda como Terminator. Pero mire, no está muy, muy socado. La veo muy socada y le puede. La de abajo no. No, es que sí lleva otro voladito. Ah, ok. Porque okay. Mire, ve, en ese. Es parte del proceso. Ajá. Ese hoyo que está ahí, ve, ya veo. Es que. Pues la sí friega. Mire, pues, ese es el novio que tendría que... Es que no, es que lo vamos a... Espérame, todo raspadito aquí, porque allá hay bordos. Allá hay bordos, lo vamos a dejar para que quede un solo nivel. Es que aquí es como un tipo hoyo. Ajá, como hoyo, y lo vamos a sacar por allá. Yo le decía aquí, ve, que mejor relleno fuera, tirarle una vuelta. No. Ya le cuento la bolsita, va a ser el hijo. Pensando en tirarle relleno, es como quererla pavimentar. Digo, exactamente, le quitas la tierra, lo natural. Mira, si te mandamos a vos a traer una volquetada de tierra,
nomás. Si nos va, si te mandamos agua a traer una huequita de tierra, no salen 4,000 el viaje. Ajá. Sí. Más los 200 de la gasolina, te van los 4,200. ¿Cuánto de gasolina? 200 de gasolina en un como dos viajes. Y el precio de la tierra. Esa que hacía una vez, entonces pone la barra. Ah, sí. Vaya. Entonces, otro día vamos a hacer lo de las bicicletas, y quieren hacer extremo ya para juegos y que vaya así, que luego y den la vuelta y caigan. Ese día ya andaba practicando. Así dicen. Aquí está mi práctica. ¿Y la moto fue? Sí. La montañesa. Pero vale la pena o no vale la pena, o sea, como está como para vosotros un rasponcito nomás, así que está diciendo. Mira, te ya que era una pata, éramos bestia, pero ese rasponcito para qué. Ya la va a agarrar Julio, ¿sí? Quedó todavía. Sí, un delizoncito nomás. No, no, no tiene gracia. Así como si no va a cocinando sería. Ni es para. Vaya. Ya más extremo lo del bichito aquel que venía. Ajá, ese estaba más extremo. Vaya, entonces vamos a jugar un juego muy jugadito. Sí, rápido, pues rápido. Que venirse, dejarse venir en un carrito de ojos de niño. Ah, decirle a Chile que el stop consiga de allá de Freon. Bueno, que el día le dije que. Porque el día le dije que no. Yo no sé, pero si ya está, ya tendría que haberlo puesto, papá. Ajá. Bueno, luego preguntar, a ver que no lo. Vaya, 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 vaya. Entonces. Ups, se le cayeron ya. Este va. Este mal. Vaya. Entonces, vamos a jugar un juego que está como un poco parecido a la gallinita ciega, pero ahora está más limpio, más grande y más despejado todo, ajá, más limpio. Pero ahora, hoy sí va a ser la gallinita ciega, ¿va? Porque la otra vez era la silla y la gallinita ciega, algo así, ¿para qué le pusimos? La silla y la gallina culeta. Ajá. Entonces ahora la vamos a cambiar la gallina ciega. Pero le vamos a decir antes, o sea, el juego salvadoreño es gallinita ciega, encuentra tus zapatos, ¿qué más dice? Gallina ciega, busca tu pollo, que no sé cuántos son. ¿Mm? No, pero yo me acuerdo que poníamos así, va, los zapatos todos, y los vendaba y tenía que encontrar los zapatos que eran, ajá, el par de zapatos, Gina, lo que sea. Y eso vamos a jugar. Parecido, ajá. No, nunca lo jugué. Pey, ¿usted lo jugó? Gallinita ciega, pero con zapatos. Y que había una canción que decía, gallinita ciega, encuentro tus zapatos. Y hasta ahí me la sé, de ahí no me acuerdo qué decía. Parecido, ajá, creo. Es que estaban los zapatos a uno, a cada quien, y los tirabas, los escondías a los locos, ponías uno de uno, a uno por ahí, otro por el otro, y uno tenía que buscar el par completo, exacto. Y el que lo encontraba, el que encontraba su par completo, se ganaba. Ajá, ajá, ajá. Ya la canté yo con... Mira, Daisy, ni idea de lo que estamos hablando. Estos niños no saben nada, no saben lo que es la vida. No saben lo que es la vida. Vaya. Andrea Juana jugábamos con la. ¿Sí? Bueno, yo jugaba con la Jenny Cantarito. Uh-huh. Ajá, el Cantarito. Es que entre dos, así, cabal. Ajá. Se quedaba. Vaya, entonces ahora vamos a jugar una versión de la gallinita ciega. Íbamos a jugar Esconde el Anillo, pero eso quizás lo vamos a dejar para otro día. Esta va a ser la versión de la gallinita ciega. ¿Por qué de qué? Ah, de la gallina. Porque hay muchos anillos. Porque ya es tarde y no salimos a tiempo de jugar los dos. Es la mejor versión de la gallina. Pero no es la mejor versión de la Daisy. Ah, no, lo mismo. No, el de la huerta nunca lo jugaron también. Ah, claro. Gracias. El de meter y sacar en la huerta. Había uno que uno le daba juego y lo seguía. Le voy a echar los chuchos, y un montón de niños le seguían a uno. Claro. Dale, güey. Ah, le he hecho los chuchos, ajá. Lo he escuchado.
Vaya, entonces ya, vamos a jugar un juego que se llama La Gallinita Ciega versión Encuentra una botella con agua. Vaya. Vamos a ver cuánto tenemos, el objeto, no, el agua, porque botella con agua. Vaya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. 12 por 12. 13. 14. Vos. 15. 14, hijo. 14. 15. 16. 17. Bórreme. 18. 18. No, yo no puedo. ¿Por qué? No puedo. Es que aquí no más. Pero voy a andar gateando con la mano. No puede. Ah, tu pesor te puede quebrar otra vez, pero no puede. El pesor de ella es que le va a quebrar el brazo. Para entonces, ¿cuánto quedamos? Vos eras 18 y 7. Para entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 7. Vaya, 17. Vaya. Entonces, el juego va a consistir en lo siguiente: como hay 17 que van a jugar, les vamos a vendar los ojos y vamos a poner 16 botellas con agua. La misión es que la mexicana, como no va a jugar, ella va por ahí, va a esconder o poner las botellas con agua. Pero no es así nomás. Tenemos unos premios, ¿verdad, don Pei? Tenemos premios, ¿verdad? Entonces, la regla va a ser la siguiente. ¿De parte quiénes son los premios que tenemos? Los trajimos, los que estaban, o sea, todos, porque hay unos de Goldis y hay unos de Normita. De la familia. La familia Rosales y de Enna, no sabemos. Ajá, de Enna. Pero hay más de 17, me imagino. Por eso, si los de Goldie son 17, hay que ver si podemos jugar solo con los de Goldie, por ejemplo. Que son los primeros que trajo, pero antes habían otros que no habíamos jugado, creo yo, que habían dejado ropa y cosas. Sí, habían. Habían unos como Pei. ¿Cómo? Más viejos. Viejos. Max, no me sucies. Los que dejó Goldie. Ok. Hay buenas cosas y bonitas. La regó, papá. Cuñada de la Norma. Ah, entonces Blanca Pineda. No. Ah, sí. Ajá. Y Blanca, que no había dejado unas cosas, pues. ¿Quién? Blanca Pineda. No, ya sé, todo eso ya se jugaron. Ah, ya se jugaron. Okay. Estos son los que dejó Luis, ¿se acuerda? El que vino con nosotros en Aventura, los bichos. Ajá. El que nos regaló los sombreros y las bolas. Mira, aquí hay un montón de abanicos, para que la Ari no agarre los platos. Ese es de parte de... Esto es de la familia Rosales, Camilo. Ah, ok, ok. Para entonces... Ahí viene una de las recuñitas. Para entonces, aquí con los de Goldie vamos a jugar, va. Ajá. Jugando... No, mira, ¿quién está el limón? ¿Todavía no? Ponemos una mesa, Camilo. Fruta. ¿Ah? Ajá. Yo pongo una mesa. Claro, pero después. Porque el juego va a consistir en lo siguiente. Sí, explícanos. Permítame. Ahorita regresamos al siguiente video. Permítame.